Codino di uci gi cilu lastidu, bicce ne visa anaka, mini ladu, ne vini se da gici situ, ni se da gana ladu, la sa astidu, gianaci. Siuppa du gici gici, gici la riondaglia, sti sunasi, rosario, la ruccia gici ti accaghie, ne nubile no spiani, ne gunda cigna, paragunda cascini. Pesadu, ciulaci tu ni, schisce pelatu. Saludamos a nuestra amada Oaxaca y a todos ustedes, hermanos, que han venido a disfrutar de nuestra fiesta. Venimos desde la capital mundial de la amistad, El Espinal, presente en la Guelaguetza 2014. Es mi Espinal querido, tierra bendecida por la Virgen del Rosario, paraíso en donde las espinas se han convertido en bellas flores. Flores que engalanan sus festejos, calendas, regadas y velas. Desde esta tierra de la gente buena que trabaja para darle una buena educación a sus hijos, les traemos a mostrar la noche de calenda y la brada de cera que llevamos a cabo en este mes de julio en honor a nuestra patrona, la Santísima Virgen del Rosario. Visiten el Istmo y hagan del Espinal su casa. ¡Viva Oaxaca! ¡Viva la Guelaguetza! ¡Viva el Istmo! ¡Viva el Espinal! ¡Viva Oaxaca! El día domingo es el día de la gran fiesta, la labrada de cera.
Desde muy temprano en el domicilio de los mayordomos se lleva a cabo la labrada, que consiste en la elaboración de las velas, velas sagradas que se durante todo el año y principalmente en la fiesta de octubre y en la feria de noviembre. El pueblo asiste a dejar su limosna, apoyo económico que se brinda a los mayordomos y por el cual se ofrece el rico y tradicional estofado, acompañado de bebida refrescante. Fiesta, fe, alegría, se vive bajo una enramada expresamente preparado para este festejo. Visiten el Espinal, allá los esperamos con los brazos abiertos. ¡Viva el Istmo! Más tarde se lleva a cabo el intercambio de mayordomía, en donde una nueva familia adquiere la responsabilidad de llevar a cabo este festejo para el año siguiente. Y después del gran baile en honor a nuestra patrona, la Virgen del Rosario.
piani, mi salua, mi chuna. Got it.